tardes. Nos encontramos reunidos en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba a los efectos de iniciar el acto de entrega del título de doctor honoris causa de esta universidad al doctor Göran Ternborn. Preside este acto la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster Mariela Marquicio. La acompañan en el estrado la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster María Inés Peralta, el doctor profesor Esteban Torres, docente de esta universidad e investigador del CONICET, integrantes del Honorable Consejo Superior, decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanas, secretarios y secretarias, directores y directoras y demás autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Autoridades de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, encabezadas por la doctora Claudia Maine. Autoridades e integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Avanzados, representantes de universidades nacionales, autoridades y miembros de federaciones, consejos y colegios profesionales, docentes, profesionales de la investigación, estudiantes, no docentes e invitados especiales. Seguidamente, el profesor doctor Esteban Torres nos presenta al doctor Göran Ternborn. Hola, 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 hola. Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi respetuoso saludo a las autoridades presentes, señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster Mariela Marchicio, señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster Marina Esperalta, señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster Jacinta Burijovic, señor vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Sebastián Muñoz, otras autoridades académicas y gremiales presentes, colegas y público presente. Hoy es un día importante para las ciencias sociales y las humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Del mismo modo, espero que sea un día muy especial para nuestro homenajeado. Desde hace décadas, Göran Ternborn es uno de los sociólogos más importantes del mundo. Este es un hecho ampliamente reconocido por el campo mundial de las ciencias sociales. Su nombramiento como profesor emérito del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, así como los múltiples premios que ha recibido que atesora el profesor Ternborn, así lo atestiguan. Pero la envergadura de su obra y de su trayectoria se acrecienta aún más para nosotros, sociólogos y sociólogas argentinas y latinoamericanas. Desde mi punto de vista, ello ocurre porque las investigaciones sociológicas de Ternborn se han ocupado como pocas de descubrir la singularidad cultural e histórica que adquieren las diferentes sociedades y regiones del norte y del sur global, incluyendo en ese universo América Latina. Los estudios sociales de Ternborn se abren al aprendizaje de las culturas y de las historias del mundo
de los cinco continentes antes de extraer cualquier conclusión respecto al funcionamiento general de las sociedades observadas. Este es un hecho muy poco común, sobre todo en la sociología, que tiene desde su origen una fuerte impronta eurocéntrica. Si bien nuestro homenajeado vive en un país lejano, un bello país como es Suecia, su relación con América Latina ha sido y es estrecha. Y creo que se fue haciendo estrecha producto de la curiosidad insaciable de Terborne por el conocimiento de otras sociedades, que es el único modo de conocer el mundo verdaderamente y con ello nuestra propia sociedad de origen. Como solía decir un viejo sociólogo, quienes conocen un solo país no conocen ninguno. Y luego el vínculo de Göran Terborne con nuestra región también se hizo estrecho producto de su simpatía por los movimientos de liberación nacional del sur global, los cuales asumieron fuertes inclinaciones anticoloniales y antiimperialistas. Y es por este último compromiso con el cambio social igualitario y libertario que en la obra de Terborne hay una idea de América Latina como región y como horizonte de expectativas que termina envolviendo su análisis sobre los diferentes países que componen nuestro continente. Y cuando Terborne reconoce la existencia de una identidad latinoamericana como ingrediente y como potencialidad cultural, creo que no se imagina hasta qué punto se conecta con el legado histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestra universidad, fundada en el año 1613, ha sido desde su tiempo jesuita en adelante una institución rebelde antes que una institución orientada al statu quo. Se trata de una marca identitaria profunda de la UNC. Como comunidad intelectual, fuimos contestatarios frente al poder colonial español durante los siglos XVII y XVIII. Luego nos rebelamos frente al centralismo librecambista de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, el cual buscaba hacer negocios para unos pocos a partir de entregar las riquezas del país al Reino Unido. Luego somos rebeldes desde siempre frente al conservadurismo de nuestra propia provincia, configurada por dos corrientes antagónicas de tradición hispánica que se enfrentan hasta hoy. Y también nos hemos rebelado una y otra vez durante el siglo XX frente a la seguidilla de dictaduras militares que asolaron el país, nuestra provincia y la propia ciudad de Córdoba, con el mismo objetivo de devolvernos a una situación de vasallaje, de subordinación internacional y de saqueo económico. Desde 1983 en adelante, nuestra universidad ha sido un bastión de la recuperación democrática y de la resistencia al neoliberalismo junto con el resto del sistema universitario nacional. La UNC desarrolló este papel contestatario durante la década del 90 para luego retomarlo en el siglo XXI a partir de 2015. Y hoy la dramática situación que vivimos exacerba este compromiso con el cambio social. Ahora bien, la historia oficial
de la tradición revolucionaria de la UNC suele dejar de lado un componente central, su identidad latinoamericana. Esa misma identidad que Terborn reconoce en sus estudios sociológicos globales. En mi lectura, fue esta identidad continental, dotada de un ADN hispano, profundamente arraigada en la cultura histórica de Córdoba, y no una o varias ideologías liberales reformistas, la que activó y orientó la potencia revolucionaria de nuestra universidad. La reforma de 1918, que como todos ustedes saben, nace aquí, marca el inicio de un movimiento de transformación intelectual y académica que se expande por toda América Latina y no solo por Argentina. Y esta adquiere una dimensión continental precisamente porque era portadora de una idea de nación latinoamericana. Una idea de patria grande. Este ideario de unión latinoamericana ya estaba presente en Dean Gregorio Funes, ilustre rector de la UNC a principios del siglo XIX, quien mantuvo una relación estrecha con la revolución continental liderada por Simón Bolívar y San Martín. De este modo, la identidad latinoamericana, que nace revolucionaria, es tan cordobesa como lo es su vieja identidad realista. La antítesis del españolismo católico que aún subsiste en la cultura local no es el liberalismo reformista de extracción noreuropea, como suelen suponer buena parte del progresismo nacional, sino una identidad latinoamericana que rompe con la España imperial desde sus mismas entrañas, pero conservando la escala espacial, política y cultural del bloque colonial americano. Desde mi punto de vista, y con esto termino, Göran Terborn es uno de los sociólogos europeos que mejor entendió la realidad latinoamericana a partir de recrear una visión del mundo no eurocéntrica en extremo original. En cualquier caso, su obra trasciende el registro que aquí les ofrecí. La producción científica de Terborn incluye centenares de textos y más de 40 referencias para el campo mundial de las ciencias sociales. Una obra impresionante, multipremiada, que ha sido traducida a 25 idiomas, entre ellos al castellano. Por todo lo dicho, es un orgullo inmenso entregarle al profesor Göran Terborn el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Y espero que esta presentación haya colaborado muy modestamente para que nuestro ilustre homenajeado pueda apreciar la tradición singular de la comunidad académica a la cual se está integrando. Bienvenido, Göran Terborn, a la UNC. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, profesor Torres. Invitamos a continuación a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster Mariela Marquicio, a realizar la entrega del diploma que acredita a Göran Terborn como doctor honoris causa de esta universidad.
y de manos de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestro homenajeado recibe una medalla recordatoria de este momento. Y a continuación, invitamos al flamante doctor honoris causa, doctor Tenborn, a decir unas palabras y a dictar su conferencia titulada Una vida de sociólogo, temas centrales de mi trabajo. Colegas de Ciencias Sociales, buenas tardes. Recibir un doctorado honoris causa de la antigua y distinguida Universidad Nacional de Córdoba, tan lejos de Suecia, mi país natal, es un gran honor. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales por la decisión de postularme y al profesor Esteban Torres por esta iniciativa. Es mi primer doctorado argentino y la segunda oferta o invitación que recibo. Por razones personales y logísticas, no pude recibir el primer honor hace 30 años. Este honor latinoamericano es un gran placer especial para mí, porque aunque no soy en sentido estricto un latinoamericanista, he trabajado bastante sobre Latinoamérica, sobre los problemas asociados a su democracia, a su desigualdad, a sus momentos de igualdad, a sus relaciones de género y sus formas familiares. Además, estoy felizmente casado con una chilena. Ustedes están reconociendo mi obra y en este marco yo quiero decir algo a las nuevas generaciones de científicos sociales sobre mi formación y sobre los temas de mi trabajo como un ejemplo de las contingencias que marcan una vida sociológica. Sobre todas las cosas, ¿qué necesita una socióloga o un sociólogo? En mi opinión, curiosidad social. Curiosidad respecto a cómo está la sociedad, cómo está el mundo, por qué está de una u otra manera en cada momento, y curiosidad cómo se podría cambiar el mundo. Mi primera curiosidad social fue la política mundial. Crecí en una familia de campo con interés político. Mis padres fueron modestamente activos a nivel no local en el Partido de los Agricultores. Pero más significativo fue el interés internacional de mi padre, que seguía todos los días las noticias por radio y por un diario nacional. Él tenía una pequeña biblioteca sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los comienzos de la Guerra Fría. La primera conversación política que mantuve con mi padre ocurrió a mis 9 años. Fue sobre la Guerra de Corea en el otoño de 1950. La primera posición política que asumí fue en relación con la Primera Guerra de Vietnam. Seguí por radio el cercado vietnamita de la fortaleza francesa de Dien Bien Phu en 1954, que fue la derrota definitiva del imperialismo francés en Vietnam. Asumí un compromiso antiimperialista que llegó a ser un compromiso de vida. Y este compromiso fundó también una curiosidad mundial. En la Universidad de Lund, en Suecia, mis primeras ponencias estudiantiles trataban sobre
el anarcosindicalismo durante la Guerra Civil Española y el comienzo de la intervención militar norteamericana en Vietnam. Mi sueño a llegar a ser un científico social comenzó en el liceo. En aquel tiempo, en el interior de Suecia, no se sabía de la existencia de la sociología. Una disciplina muy reciente y poco desarrollada en el país. Ello me llevó a estudiar ciencia política. Pero al poco tiempo la abandoné por la sociología, que me pareció más científica. Me atrajo además la amplitud y la apertura de la sociología. Todo el mundo social, todos los aspectos o dimensiones sociales pueden estudiarse en la sociología. Ahora bien, junto a la curiosidad, un sociólogo o una socióloga requiere dos cosas más. Pensar en grande, con altura de miras, y luego trabajar duro y de forma perseverante. Mis estudios comenzaron con la ambición de trascender la sociología a partir del desarrollo de una crítica en el mismo sentido de la crítica de la economía política de Marx. Pretendía avanzar en una refundación de las ciencias sociales sobre la base del materialismo histórico, incorporando avances científicos de la economía y de la sociología después de Marx. Este desafío lo trasladó a mi tesis doctoral. Me inspiraba la refundación exitosa de la sociología llevada adelante por el americano Tolcott Parsons en su libro La estructura de la acción social, publicado en 1937. Mi proyecto no logró su cometido, no fue realista. Sin embargo, ese trabajo intelectual se convirtió en una trilogía marxista. El primero de los libros se tituló Ciencia, clase y sociedad. El segundo, cómo domina la clase dominante, y el tercero, la ideología del poder y el poder de la ideología. Estos tres libros tuvieron una cierta resonancia en el mundo y también en América Latina. En estos trabajos propuse combinaciones originales de una problemática marxista con nuevas teorías sociales del siglo XX. Hoy en día estos textos se leen y se conciben como una contribución a la historiografía de las ciencias sociales, una contribución a la mejor comprensión de las conexiones entre el Estado y las relaciones sociales de poder, y también como para entender el funcionamiento de la dominación ideológica. Esta trilogía la escribí en los años 70, en una época de grandes luchas de clase, rebeliones estudiantiles y batallas antiimperialistas. Luego, en la década del 80, se presentó una coyuntura muy diferente. Estuve trabajando en Holanda en el ámbito de la ciencia política, después de no haber conseguido una cátedra de sociología en Suecia. Siempre es necesario reconocer el límite de un proyecto y tener la flexibilidad para modificar el sendero que elegimos inicialmente, pero conservando la vocación de partida. En mi caso, esa vocación fue y sigue siendo radical, igualitaria y libertaria. Bueno, sé que en Argentina ahora la palabra libertaria
necesita una liberación. Comencé a investigar sobre las políticas sociales y estados de bienestar, primero enfocado en los casos de Holanda y de Suecia. Ambos eran casos avanzados, pero muy diferentes entre sí. El abismo existente entre Suecia y Holanda en cuanto al desempleo. Empleo de masas en Holanda, pleno empleo en Suecia, estimuló la realización de un estudio comparativo que publiqué con el título ¿Por qué en algunos países hay más paro que en otros? Luego, con colegas cubanos, hice una comparación entre las políticas sociales de Cuba y Suecia. Y allí emprendí una búsqueda colectiva de temas nuevos ligadas a las políticas sociales, la cual me llevó a estudiar las condiciones y los derechos de los niños en diferentes países. Finalmente, en 1987, obtuve una cátedra de sociología en Suecia y volví a Suecia. Y gradualmente puse en marcha una serie de proyectos empíricos de sociología mundial e histórica. He buscado siempre evidencia empírica a mis investigaciones, tal como se puede corroborar en mi teorización marxista. Al mismo tiempo, hice un estudio sobre la emergencia paradojal de la democracia en países capitalistas. Soy un admirador de los grandes historiadores por su erudición y su estilo de escribir. Y en su momento la teorización general me pareció un callejón sin salida para una sociología cada vez más fragmentada. En aquellos años en Suecia contaba con más recursos de investigación que en Holanda, también respecto al tiempo que tenía disponible como a fondos económicos. Debo reconocer que las direcciones que fueron adaptando mis trabajos la decidieron las coyunturas geopolíticas y culturales, o bien resultados accidentales. Esta es la contingencia de la práctica sociológica. Aquellos fueron años de expansión europea. Suecia entró a la Unión Europea en 1995. Fue años de globalización y, en términos culturales, de ascenso del postmodernismo. En ese contexto surgieron nuevos ámbitos geográficos históricos de investigación, como el de la globalización mencionada y la regionalización de Europa. Asimismo, se desarrollaron campos de exploración intelectual bastante complejos que se ocupaban de revisar y desarrollar nociones como las de modernidad, postmodernismo y globalización. En este momento escribí un libro sobre la fundación de la Europa moderna, incluyendo Europa del Este, tanto como Europa del Occidental, y su trayectoria entre 1945 a 2000. Y continuando este tipo de análisis, escribí otro trabajo sobre la geología social del mundo, que se llama precisamente El Mundo, un guía para principiantes, y que está basado en un curso de posgrado que dicté en la Universidad de Cambridge. En resumidas cuentas,
Traté de hacer algo nuevo con los conceptos de globalización y de modernidad que entonces estaban de moda, abriendo nuevas perspectivas y preguntas. Descubrí, por ejemplo, que la globalización era entendida como un destino inexorable en Europa y en las Américas, pero como una opción en Asia Oriental. Me preguntó si la globalización de la década del 90 del siglo XX fue única, y a partir de ello encontré varias olas de globalización, de carácter parcial, por supuesto, las Américas exclusivas. Luego, el reto postmodernista me estimuló para emprender un análisis conceptual de la modernidad como una cultura temporal, como un nuevo modo de entender el pasado, el presente y el futuro. Al dejar de lado la visión eurocéntrica predominante, se abrió para mí una nueva perspectiva sobre la historia mundial que reconoce diferentes vías hacia la modernidad. Encontré 4 vías principales. A lo largo de mi carrera, la curiosidad y el placer de aprender nuevas cosas me han impulsado a responder positivamente a nuevas señales y oportunidades de investigación. El ejemplo más consecuente de este impulso ha sido un libro sobre las relaciones de sexo, género y familia, titulado Between Sex and Power, Family in the World, 1900 hasta 2000. No hay una traducción española hasta ahora, pero hay una traducción disponible en portugués titulado Sexo y Poder. Esa fue la obra que me dio la cátedra de Sociología en la Universidad de Cambridge. El libro originó a partir de la invitación que me cursó un colega australiano. Y debo decir que el único antecedente de investigación que tenía en el área era un par de ensayos sobre las condiciones de la niñez. Inicié entonces una fascinante experiencia de aprendizaje sobre 3 temas de alcance mundial: el patriarcado, la fertilidad y la institución y prácticas de matrimonio o convivencia. Y allí me ocupé de analizar cómo fueron evolucionando estos temas a lo largo de un siglo. Para ello, analicé textos y estudios de sociología, de antropología, historia, derechos reproductivos y sexuales, así como materiales de historia política y de demografía. La investigación duró entre 5 o 6 años y fue una experiencia maravillosa. Me sumergí en las grandes bibliotecas antropológicas de Canberra, Australia, en la Biblioteca de Derecho de Ann Arbor, Michigan, en el archivo del Reichstag alemán en Berlín, en la Biblioteca Social de Helsinki, entre muchos otros. Otro libro con el cual aprendí muchísimo fue Las Sociedades del Poder. Este texto tuvo un origen completamente accidental. En 1996 estaba en Budapest como profesor visitante y tenía mucho tiempo para caminar por la ciudad. Encontré entonces un libro de inglés de un historiador húngaro sobre las vicisitudes de la historia de los monumentos en la Plaza de los Héroes en Budapest. Este hecho fortuito me inspiró a realizar un estudio global sobre las ciudades capitales. Me pregunté por el modo en que las ciudades expresan relaciones de poder en su diseño, en el ordenamiento de sus edificios públicos,
en su arquitectura, su toponimia y sus monumentos. Fueron 10 años de caminar e estudiar unas 80 ciudades capitales del mundo, junto con mi esposa, tomando fotos, haciendo entrevistas y aprendiendo de las historias nacionales, populares y globales de estas ciudades. Toda mi vida me dediqué a estudiar las relaciones y las estructuras de clase en Suecia y en el mundo. En la tradición marxista de exploración del poder y de las posibilidades de cambio social. Desde el enfoque marxista, la desigualdad de clases era obvia e intrínseca del capitalismo y por lo tanto estaba destinada a desaparecer al momento de extinguir este sistema. En los años 90 del siglo pasado, esta posición llegó a ser insostenible. La desigualdad se aceleraba y el horizonte postcapitalista se había desvanecido. Entonces encontré dos autores que me permitieron renovar el interés por analizar y criticar la desigualdad humana en sus diferentes dimensiones. Me refiero al economista y filósofo Amartya Sen y al epidemiólogo inglés Michael Marmot. El primer resultado de esta aproximación fue el libro La desigualdad mata. Quiero decirles que para poder disfrutar de la amplitud abierta de la sociología se debe conocer algo de otras disciplinas también. Practicar la sociología es una aventura pacífica que nos lleva a viajar tanto en el tiempo como en el espacio, explorando la infinidad del mundo social. Hay un hilo común que atraviesa mis diferentes recorridos, la focalización en el poder y en las resistencias al poder, la adopción de una visión mundial y el empleo de una brújula orientada por un compromiso igualitario y libertario. Actualmente tengo dos intereses sociólogos principales. Primero, comprender la nueva situación ecológica, política y social del mundo del siglo XXI. Y segundo, comparar los dos siglos de mi vida. En conclusión, la curiosidad y el placer por aprender y descubrir es fundamental a la ciencia. Y el compromiso con el trabajo duro y profundo es lo que distingue al sociólogo y a la socióloga del comentarista. Para avanzar una investigación sociológica, se debe asumir el riesgo de pensar en grande, con la altura de miras, pero también tenemos que estar dispuestos a reconocer los límites y los posibles fracasos de nuestra empresa. Y entonces, cuando eso sucede, debemos reaccionar con flexibilidad y con una curiosidad renovada. Los parámetros de nuestra vida son una lotería y debemos enfrentarnos con sus restricciones y sus oportunidades con el compromiso de seguir siendo el tipo de ser humano que queremos ser. Gracias por su atención.
Agradecemos la presencia en nuestra casa del doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Göran Ternborg. Y agradecemos también a todos ustedes por vuestra presencia. Nos despedimos con los acordes del himno universitario Gaudiamus Igitur. Muchas gracias. Gaudiamus.